A ao último día da trixésima edición da Semana Galega de Filosofía imos completar o noso percorrido pola memoria que nos levou estes días polas súas dimensións diferentes, política, psicolóxica, por suposto filosófica. A memoria é unha arma non só de dobre filo, sino con moitas aristas. É a base da nosa identidade persoal, como sabemos ben, alo menos desde Hume, non por unha realidade metafísicamente permanente, senón polas necesidades do reconocimento ético e social, como Manuel Cruz ten analizado en algún dos seus libros. E logo están as capas sempre por reconstruir que forman o que chamamos memoria histórica, entreveradas con diversas políticas da memoria, con idealizacións da memoria e con estrategias máis ou menos deliberadas de manipulación e de esquecemento. Tampouco aquí hai realidades previas aos acontecimentos, senón configuracións imaginarias que son moi útiles para legitimar atitudes colectivas e relacións de dominio. Non hai memoria, senón memorias, conflitos da memoria e construcción de imaginarios que nunca son inocentes. A partir daqui, ábrense moitos interrogantes. Que hai da, no, da nosa clausura histórica? É posible activar a potencia crítica do coñecemento do pasado e a memoria un campo de batalla abandonado pola política que queda do futuro son cuestións sin dúbida maiores as que o profesor Manuel Cruz seguro que nos vai aclarar algunhas ou moitas cousas Manuel Cruz é catedrático de filosofía contemporánea na Universidade de Barcelona foi profesor visitante en diversas universidades europeas, americanas, investigador do Instituto de Filosofía do CSIC en Madrid, autor de máis de 20 libros, compilador de 15 volúmenes colectivos. Hai moitos títulos, por certo, moitos eh eu sempre admirei moito a arte de titular que ten Manuel Cruz, que me parece incluso os índices dos seus libros é unha, unha, unha delicia de los. As malas pasadas del pasado siempre me sacan en página par acerca de la dificultad de vivir juntos, como hacer cosas con recuerdos, menú, degustación, amo, luego existo, adiós, historia, adiós. Son todos títulos xa de por sí moi suxerentes de aparición moi recente para en queira acercarse a un Manuel Cruz moi accesible, acaba de sair unha recopilación de artigos periodísticos escritos sobre a cidade e alrededores, tamén é novedade outro conxunto de reflexión sobre o que nos vai pasando, que leva por título filósofo de guardia. Noutro libro recente, de homenaxe a Manuel Cruz, que conté unha espléndida colección de ensaios, Vivir para pensar, Javier Muguerza, di do noso convidado de hoxe que ten desenvolvido toda unha filosofía da praxe, na que se articulan unha reflexión sobre a utilidade da memoria e sobre a conveniencia de rendir contas, de activar, por tanto, unha certa idea de responsabilidade. Pero dun xeito máis estritamente académico, o seu ámbito privilexiado de exploración estaría dentro do que se considera filosofía da historia e tamén dentro dun uso productivo da historia da filosofía, especialmente da contemporánea. Manuel Cruz fai honor sen mala conciencia ninguna a condición de filósofo de guardia, despregando unha actividade incansable. Dirixe coleccións de pensamento, forma parte do Consello de Redacción de numerosas revistas nacionais e estranxeiras, colabora habitualmente na prensa española e argentina e nas tardes dos Benres na cadena SER. É filósofo nesa nova ágora dos medios de comunicación, na que, como el dio filósofo que teña a menor sensibilidade como cidadán, ten que deixarse oír. Filho da diáspora andaluza en Barcelona, discípulo de Emilio Lledó, de Jacobo Muñoz, moi próximo a algúns dos filósofos italianos no grupo de Gianni Vattimo, Giacomo Marramao, Roberto Espósito, salvando todas as distancias entre todos eles, colega entre moitos outros, por idade de Manuel Delgado, de Miguel Morei, coñecidos de, de todos nós, profundo admirador de Anna Arendt, de Wittgenstein. Pasou polo tamén dunha filosofía política e social de ascendencia frankfurtiana e por variedades diversas da hermenéutica e da filosofía da acción. Con todos estes ingredientes presentes na súa obra só recordarvos que Manuel Cruz xa estivou aquí, en Pontevedra, na Semana Galega de Filosofía que se adicou á Tecnoloxía no ano 2001-2002, estou exactamente seguro, e ali xa o noso oponente explorou a posibilidade de que o mundo hipermoderno fora un efecto perverso da razón occidental. Tamén eh, recordo que codirixira con Gianni Vattimo un curso sobre filosofía contemporánea no Pazo de Mariñán, a lado da Coruña, no ano 98, eu estaba ali entre o público. E ali, Se advertira Manuel Cruz acerca do carácter póstumo do noso presente, da sensación dunha perplexidade insuperable da que non sei se temos saído 15 anos despois e da autopercepción, veremos se agora acentuada, de ser, de alguna maneira, os últimos habitantes do planeta. Moitas grazas e cedolle a palabra ao profesor Manuel Cruz. Eh, Buenos días. Eh, muchas gracias, en primer lugar, a Juan Carlos por esta generosa presentación. Eh, por supuesto, a los organizadores de la Semana Galega. Eh, en primer lugar, no lo voy a esconder porque me permite regresar a, a esta bellísima ciudad y a este bellísimo país. Pero también por el hecho de que se me haya invitado a hablar de un asunto sobre el que, bueno, no sé si tengo especial autoridad. Pero, pero sí, tengo que reconocer que el tema de, de la memoria es un tema que, que me viene preocupando desde hace tiempo. ¿no? Eh, digamos que soy aficionado, o más bien debería decir tifosi, ¿no? de, del tema de la memoria. Porque creo que efectivamente no solamente nos jugamos mucho en él, nos lo jugamos casi todo, sino también porque pienso que las diferentes formas, como intentaré desarrollar a continuación, de hablar de la memoria o de vivir la memoria, quizá debería decir, son algo así como auténticos indicadores de, del presente. ¿Eh? Cada presente piensa su pasado de diferentes maneras. Eh, bueno, por ahí va el hecho de que yo haya propuesto o haya aceptado como título de mi intervención poner juntos dos términos que alguien podría pensar que son términos que apuntan en direcciones eh, opuestas. ¿eh? Memoria por un lado y futuro por otro. Bueno, eh, no es, es obvio que para mí la, la articulación entre esas dos dimensiones eh, está en el presente, eh, se juega en el presente. Y yo creo que, no sé, me, me hacía gracia cuando ahora eh, escuchaba las, las evocaciones de, de cosas que, que yo había dicho o que habíamos pensado hace unos años. ¿En qué medida, efectivamente, eh, en el transcurrir del tiempo alguna de esas sospechas, alguna de esas indicaciones, alguna de esas tendencias, no siempre para bien se ha ido, se ha ido ratificando o se ha ido confirmando. Yo creo que hay una, una sospecha, una tendencia en la que no solamente nos hayamos ido adentrando, sino en la que se diría que nos hemos quedado a vivir, y es el estupor, y es la perplejidad ¿eh? ante nuestro presente. Bueno, eh, ese estupor o esa perplejidad ante el presente eh, es una afirmación probablemente excesiva, ¿eh? es una afirmación mayor. ¿eh? Eh, decir que estamos perplejos ante el presente es decirlo todo y no decir apenas casi nada. Eh, yo creo que en general todos podríamos aceptar que hay un sinfín de transformaciones de muy diverso orden social, económico, político, tecnológico, que se vienen produciendo en las últimas décadas y que están transformando lo que pudiéramos llamar nuestro imaginario colectivo. ¿Mm? Es decir, yo creo que es operativo, creo que la, con toda su generalidad, el término o el concepto de imaginario colectivo para designar eh, lo que tenemos en la cabeza. ¿Eh? el conjunto de nociones, valores, ideas, supuestos, actitudes, etcétera, etcétera, que conforman ¿eh? la atmósfera en la que vivimos. Pues bien, eh, yo creo que, sin ninguna duda, se han ido produciendo cambios profundísimos en el imaginario colectivo, sobre todo en lo que se refiere a el modo en que nos pensam, pensamos o nos representamos nuestra inscripción en la sociedad pero sobre todo en la historia. si yo tuviera que, que señalar eh, o destacar algún rasgo de, de todas esas transformaciones vertiginosas que se han producido en el imaginario colectivo a lo mejor sería eh, útil operativo llamar la atención en o sobre la incidencia de eh, el desarrollo tecnológico en nuestras vidas. O cómo nos representamos nuestras vidas eh, como consecuencia, insisto, es solo un factor, eh, hay muchos más, por supuesto, del desarrollo tecnológico. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que eh, el avance del desarrollo tecnológico, eh, o, o digamos, la enorme velocidad del desarrollo tecnológico, ha hecho que algunos de los supuestos más, más básicos, casi más obvios, con los que nos pensábamos, hayan empezado a alterarse. Me refiero a lo siguiente. Eh, los avances en, en el campo de la tecnología se suceden a tal velocidad, a tal velocidad que las fantasías de hasta hace bien poco ya son hoy objeto de investigación con el objeto de hacerlas materiales mañana. por qué esta aceleración brutal de la tecnología? a ver, podía poner múltiples ejemplos. Nota pie de página sobre los ejemplos que siempre me gusta poner, ¿no? eh, Por favor, ninguno de ustedes interprete que mi, mi gusto o mi querencia por poner ejemplos responde a una especie de eh, paternalismo pedagogista, ¿eh? para que ustedes me entiendan. No, no, no. Eh, yo me acuerdo siempre de, quizá algún amigo presente recuerde que he explicado esta anécdota. Eh, de una de las últimas veces que intervino el profesor Ferrater Mora en Barcelona. Y, y él dijo en aquella ocasión una cosa que se me ha quedado grabada. ¿no? Él dijo, una filosofía que no puede poner ejemplos, ¿eh? y lo dijo en catalán pero se entiende perfectamente, dijo, mal malamén, mal, ¿eh? mal asunto, una filosofía que no puede mostrar en el mundo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Eh? O sea, pongo ejemplos para entendernos, eh, no para que ustedes me comprendan, sino para comprenderme yo mismo, para ver si efectivamente puedo poner a prueba lo que estoy diciendo. Otra, otra imagen que el otro día pensaba era que eh, el, el, el filósofo, que supuestamente se mueve en las alturas, aunque en fin, son unas alturas muy relativas, pero debería eh, ser capaz de tener una mirada eh, de águila en el sentido de... Eh, igual que eh, el, el águila en horizontal, tengo entendido que ve muy mal, ¿eh? pero en vertical ve muy bien. ¿eh? Entonces desde lo alto percibe eh, su presa de inmediato ¿eh? y se lanza sobre la presa, o empicado sea, sobre el objeto que le interesa. Los filósofos deberíamos ser un poco águilas, ¿eh? no en el sentido de ser muy listos y muy hábiles, sino en el sentido de tener esta mirada de decir, bueno, sí, yo puedo estar moviéndome en un nivel de generalidad, pero debo ser capaz de señalar en concreto. Mire, este es un buen ejemplo. Esto es lo que yo quería decir. Bueno, entonces eh, digo, les digo esto porque eh, los ejemplos creo que son, pueden ser de extremada utilidad. Bien, eh, yo les decía, vuelvo al, al texto, eh, vuelvo a lo que les estaba hablando de la, de la tecnología. ¿no? Eh, ¿Por qué digo que la, los avances en la tecnología afectan eh, directamente a nuestra visión del mundo? Bueno, porque lo que les acabo de decir, el hecho de que eh, todos nosotros. Eh, hemos visto en, o leído, pero hemos visto en películas de ciencia ficción relativamente recientes, como si fueran anticipaciones de futuro, cosas que hoy ¿eh? forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Esto, que luego o esto ocurre en muchas situaciones, ¿no? Es decir, cuántas veces en una en una no sé, en una sobremesa de una comida eh, hay alguien, si una conversación relajada, ¿no? Dice. Os imagináis que un día se pudiera hacer tal cosa, tal, y siempre hay el típico cuñado cenizo que dice Pero si esto ya lo están investigando, pero si esto ya se hace. ¿Eh? Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que, en gran medida, en gran medida, eh, esa línea de demarcación que separaba presente de futuro se ha desdibujado. Y este es un efecto en, en nuestro imaginario colectivo extremadamente importante que deberíamos tomar en consideración. Por cierto, no estoy, eh, no estoy comentándoles esto como si, como si fuera un gran descubrimiento. Eh, hubo autores, ya que antes ha mencionado a, a Hannah Arendt, creo que es de justicia mencionar al que fue su primer marido, Gunther Anders, y no por razones conyugales, ¿eh? sino por razones intelectuales, ¿no? porque Gunther Anders eh, fue un hombre extremadamente perspicaz. ...para percibir alguna de estas transformaciones que se está produciendo con el desarrollo tecnológico. Y escribió cosas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial que iban en esta dirección. Y él ya llamaba la atención sobre esto. ¿Eh? En libros luego estupendos como La obsolescencia del hombre, etcétera, ha hablado de esto. ¿no? De, de hasta qué punto el desarrollo tecnológico ha, mm, ha desdibujado, prácticamente ha borrado las diferencias entre presente y futuro. bien eh, pero estaba intentando decirles algo respecto a qué pasa con el imaginario colectivo, con nuestro imaginario colectivo. ¿Qué transformaciones se están produciendo que afectan ¿eh? a nuestra inscripción en la historia? Entonces yo creo que este rasgo que les acabo de decir es un rasgo interesante, pero es interesante sobre todo eh, si lo ponemos en, en comparación con otro rasgo también muy característico de nuestra época. Porque alguien podría decir... Bueno, el desarrollo tecnológico eh, ha potenciado en nosotros la actitud de que todo es posible, ¿Mm? cualquier cosa que podamos soñar, cualquier fantasía tecnológica es posible. ¿Mm? Esto, por cierto, no sería ninguna tontería que pensáramos esto. Recuerden ustedes que la mayor parte de utopías, en la historia de las utopías, son utopías del conocimiento. Llegará un momento en que los hombres sabrán hacer tal cosa, tendrán máquinas que les permitirán. Eran utopías del conocimiento. Bueno, la mayor parte de, de esos objetivos utópicos desde el punto de vista del conocimiento están alcanzados y sobrepasados. Entonces, esto era extremadamente importante. ¿eh? Sí, el, el, el conocimiento nos, nos permitía en las, en las utopías clásicas adentrarnos poderosamente en el futuro y por tanto eh, este desarrollo espectacular del de complejo científico técnico ha abonado en nosotros la idea de que prácticamente todo es posible cualquier cosa que podamos fantasear técnicamente se puede materializar pero un rasgo muy característico en nuestro presente es que este eh, convencimiento entra en contraste y en contraste muy destacado con eh, el convencimiento de signo contrario de que no es posible ninguna transformación en el ámbito social, político y ya no digamos económico. Es curioso, es muy curioso. Creo que este contraste, o si ustedes me apuran, esta contradicción es uno de los rasgos más característicos de nuestro presente. Nos, nos creemos, y probablemente con fundamento, eh, nos creemos poderosos eh, para proponernos cualquier eh, artefacto tecnológico, eh, disponer de instrumentos para cualquier cosa que se nos ocurra. De hecho, Ahora se ha reducido esa literatura, se ha reducido por razones que nos distraería plantear, pero hasta hace no mucho tiempo era casi frecuente encontrarse en periódicos, en revistas, artículos sobre la casi inminente inmortalidad de la especie humana. ¿Quién no ha leído un artículo sobre la próxima inmortalidad de la especie humana? Porque, en fin, el avance, el conocimiento, los instrumentos, la posibilidad de manipulación sobre las células tal tal, llegará un momento yo esto lo he escuchado en seminarios a puerta cerrada científicos absolutamente solventes, es decir, bueno, se podrá plantear si no la inmortalidad, la prolongación, bueno, casi indefinida de la vida humana de aquí a dos generaciones. Entonces esto era la fantasía casi de la omnipotencia, ¿eh? porque la inmortalidad es, en fin, uno de los rasgos fundamentales de la omnipotencia. Eh, y sin embargo, al mismo tiempo, ha ido arraigando de una manera muy fuerte, muy poderosa, ¿eh? el convencimiento de que somos absolutamente impotentes para transformar el orden social, económico, político. La idea de una sociedad diferente a partir de un cierto momento, se volvió casi imposible de pensar. Eso lo dice François Figueres, con, con mucho agrado, por cierto, en su libro El pasado de una ilusión. Bien, eh, yo creo que esto último, en fin, podríamos eh, demorarnos en poner más ejemplos, pero creo que lo podríamos aceptar. Es decir, el hecho de que, eh, efectivamente, El mundo actual es percibido en su dimensión, insisto, social, política, económica, como no susceptible de transformación. Hasta tal punto, esto es así, que las mismas propuestas que hace no tantas décadas eran juzgadas por algunos o por muchos como tibiamente reformistas, incluso culpablemente socialdemócratas, Ahora situarían en la práctica extramuros a quien las planteara. Cosas que se, que se enunciaban en los programas de formaciones políticas no extremistas, sino a lo mejor simplemente socialdemócratas o a veces solo reformistas, ahora nadie osaría ponerlas en un programa político ¿eh? para presentarse a unas elecciones. Y eso por no hacer mención... Eh, a cómo se consideraría a alguien que, bueno, subiera un poco la apuesta e intentara introducir en el debate político la cuestión de la propiedad. La cuestión de la propiedad, que es una cuestión clásica, clásica en la literatura política desde hace siglos, por lo menos desde hace un par o tres de siglos. ¿Quién se le ocurre hablar hoy de la propiedad? ¿Mm? Bueno, sí, eh, solo se habla de la propiedad. para expropiar la propiedad precisamente a los más desfavorecidos, ¿eh? En sí. fin, caso eh Chipre, quitas que se proponen, etcétera. pero la propiedad de lo que clásicamente se llamaba los medios de producción, a nadie se le ocurre ahora, a nadie se le ocurriría plantear estas cosas. ¿no? Bien, eh, yo lo que quiero llamar atención, no quiero dedicarme ahora, no sé, en fin, a que la gente que se considere eh, de izquierdas o progresista, pues en fin, se lama las heridas y aquí en fin, todos juntos lamentemos dónde hemos venido a parar. No, 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 no quiero hacer esto. Lo que me refiero, lo que, lo que quiero constatar o señalar es el hecho de que, eh, en nuestro imaginario colectivo hay una profunda contradicción. Lo que les he dicho, lo que les he empezado diciendo acerca del desarrollo tecnológico y el poder que nos atribuimos porque lo tenemos, y al mismo tiempo la impotencia que declaramos respecto al orden del mundo. Bien, pues para remachar lo paradójico de esta situación, deberíamos añadir que esto, esto, Todas estas renuncias a la posibilidad misma de transformar lo real se producen en un momento, en una época, en la que si de algo, de algo ha dado abundantes muestras el sistema en el que vivimos es de su enorme fragilidad. No de su enorme fortaleza, de su enorme fragilidad. Lo digo de una forma muy apresurada, porque, en fin, este no es un, un foro, digamos, especializado de, de economistas. O, o cosa parecida, ¿no? Pero bastaría cualquiera de, de los presentes, bueno, los más jóvenes no, pero el resto recordará eh, las semanas que siguieron al atentado a las Torres Gemelas en el eh, 2001, eh, cuando después del de atentado, unas semanas después, cayó un, un, un avión sobre la ciudad de Nueva York, en fin. Todo el mundo quiso creer que había sido un accidente, como si cada dos por tres cayeran eh, aviones sobre la, sobre la ciudad de Nueva York. A continuación, recordarán ustedes la psicosis del Antrax, etcétera, etcétera. Es decir, había, eh, por lo menos, en fin, en amplias regiones del planeta, en fin, una auténtica sensación de que, bueno, de que estábamos. En fin, al borde de algún abismo, que esto no se sostenía, que fuerzas oscuras, terroristas o lo que fueran, podían poneros en peligro a todos, a todos. Eh, y si alguien piensa que el 2001 cae muy lejos, recuerden ustedes la segunda mitad del 2008, ¿eh? cuando estalla la crisis de Lehman Brothers y gente sospechosa de todo. Menos de bolchevique, como Sarkozy, dice que lo que hay que hacer es poner entre paréntesis suspender provisionalmente el capitalismo. Y periódicos de derechas de este país, liberal conservadores, eh, no estoy diciendo de extrema derecha, no, periódicos conservadores, pero liberal conservadores, hablaban de provisionalmente provisionalmente que la banca privada suspendiera sus actividades y hubiera una banca nacional una gran banca nacional, que era el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y que eso estuviera la banca nacionalizada hasta que la situación económica se pudiera ordenar. ¿Mm? Bueno, eh, sin entrar en el detalle, lo que les quiero decir es que el capitalismo en esta última década no estaba dando muestras de una gran fortaleza. ¿Mm? Más bien al revés, da muestras de tener unas profundísimas crisis. Claro, eh, es paradójico, ¿no? que en un momento en el que estas grietas tan grandes parecían mostrarse en el edificio, incluso en la fachada del capitalismo, la actitud política más generalizada fuera no hay nada que hacer. Alguien podría observar y tendría razón, que no es la primera vez que esto ocurre. Por supuesto que esto ha ocurrido otras veces. Creo que era creo que era Pierre Vilar, que en alguna ocasión había recordado cómo en los años 60, en los países... 60 y principios de los 70, en los países occidentales desarrollados entonces, ahora ya no se utiliza esa expresión por lo de la globalización, eh, se produjo una situación opuesta. Y es eh, la literatura política más frecuente digamos, en la cultura 68ista, por decirlo muy rápidamente, ¿no? Eh, uno, en fin, uno, los que tengan una cierta edad miran en su biblioteca los libros que se leían en aquellos años, y bueno, y había polémicas que hoy uno piensa, madre mía, qué polémicas más extrañas, ¿no?, a propósito de cuál era el genuino socialismo y comunismo que había que construir. Y había unas peleas atroces entre prosoviéticos maoístas, trotskistas, sobre cómo debería ser el genuino comunismo que nos esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Eh? Y había unas polémicas feroces en todos esos grupos. En todo caso, el supuesto era una transformación radical del capitalismo era inminente. Estaba casi casi en la agenda. Estaba en, la, estaba en el orden del día. Y Pierre Vilar constataba que, bueno, que el tiempo demostró que eh, en aquel momento en el que había una percepción generalizada de fragilidad del sistema económico y político, se demostró que el sistema era mucho más fuerte de lo que se, se estaba atribuyendo. Y eh, probablemente hoy estamos en la situación contraria en la situación en la que le estamos dando por descontada una, una fuerza, una capacidad de resistencia, una capacidad de integración enorme y, en ese sentido, tiramos la toalla de cualquier posible transformación. En todo caso, si me interesa señalarles este asunto, es porque me parece que esta contradicción u otros elementos que yo podía haber mostrado para empezar a hablar, lo que nos están indicando... No es eh, una transformación en un aspecto, en una idea que hoy está en crisis, otra idea que hoy está en crisis. No, no, no. Eh, mi percepción o mi sensación es que es el entero conjunto de lo que nos creíamos en condiciones de pensar lo que se ha visto sacudido por entero. Es, por así decirlo, todo nuestro imaginario colectivo el que eh, parece haberse eh, sacudido. Y, centrándome un poco más en lo que creo que nos interesa, eh, nuestra inscripción, el modo de pensarnos a nosotros mismos en la historia, eh, se ha visto alterado por entero. De forma, de forma que creo que hoy tenemos eh, una forma, una manera de pensarnos como digámoslo así seres históricos en algún sentido inédita en algún sentido inédita. ¿Por qué? Miren, eh, hay un autor que probablemente muchos de los presentes conocen, que se llama Reinhard koselek, autor de un libro ciertamente importante, se llama Futuro pasado. Este libro está traducido en 2. Eh, en este libro, el koselek, hacia el final eh, introduce dos conceptos para eh, caracterizar las diferentes épocas históricas, para caracterizar la forma en la que en las diversas épocas históricas las sociedades tienen conciencia histórica de sí mismas. Quiero decir, hay épocas, para entendernos, más pasadistas y hay épocas más futuristas. ¿Eh? No sé, las sociedades. Europeas, por ejemplo, en los años 20 ¿eh? eran sociedades muy futuristas, muy entusiasmadas con el futuro, hasta el punto que hay un movimiento literario cultural que se llama así, futurismo, ¿eh? y había un optimismo respecto a la ciencia, etcétera, etcétera. O sea, hay épocas muy volcadas hacia el futuro y épocas más nostálgicas que miran más al pasado. Koselek dice: eh, nuestra forma de pensarnos como seres históricos en el fondo eh, se puede resumir en el diferente equilibrio que mantenemos entre lo que, pudiéramos, lo que él propone llamar horizonte de expectativas ¿eh? y lo que él propone llamar campo de experiencia campo de experiencia es nuestro conocimiento del pasado horizonte de expectativas ¿eh? es nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestras expectativas de futuro. Y viene a proponer algo así como, solo digo yo, no lo dice él, eh, una especie de teoría de los vasos comunicantes. Y viene a decir, las épocas, ¿eh? a lo largo de la historia podemos comprobar que eh, aquellas épocas en las que el horizonte de expectativas se bloquea, ¿eh? crece ¿eh? la insistencia en el campo de experiencia. Y a la inversa, las épocas en las que parece abrirse un futuro esplendoroso son épocas en las que es decir, hay un horizonte, de un horizonte de expectativas realmente potente y atractivo. Y entonces, lo que ocurre es que el campo de experiencias se abandona, no interesa tanto y ya está. Bueno, yo creo que eh, lo, lo característico de nuestra época es que ya no estamos en ese equilibrio. Yo tengo la sensación de que. Eh, tenemos unas enormes dificultades para relacionarnos tanto con el futuro como con el pasado. Bien, eh, ¿por qué digo esto? Obviamente, este tipo de afirmaciones solamente las puedo desarrollar a brochazos. Luego, ya ustedes, cuando llegue el debate, pues ya, en fin, entran a degüello y si puedo matizaré. Pero ahora doy las, las grandes líneas. ¿no? Eh, ¿Por qué eh, se ha bloqueado? tanto nuestra relación con el futuro como nuestra relación con el pasado. ¿Por qué no nos podemos definir hoy nosotros, habitantes de este presente, no nos podemos definir ni como pasadistas ni como futuristas? Bueno, eh, respecto al pasado, yo creo que una tendencia que existe y que está cada vez más desarrollada es efectivamente... Una creciente extrañeza respecto al pasado. Una creciente extrañeza respecto al pasado. Eh, ¿Con qué tiene que ver esa extrañeza respecto al pasado? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero eh, me parece que lo que yo mencionaba al principio a propósito de la tecnología, esto es, la aceleración del tiempo histórico, reforzada por toda una serie de cosas importantes en nuestra época como son los medios de comunicación que ponen tanto énfasis en, en el concepto o en el valor actualidad ¿eh? ¿eh? van haciendo que nosotros se vaya digamos desarrollando una actitud eh, de desapego no ya hacia el pasado remoto no, no sino hacia lo que acaba de suceder la, es un ejemplo muy, muy banal, pero quizá ilustrativo, ¿no? Nosotros estamos cada día ¿eh? leyendo anuncios de que entramos en una nueva era, en una nueva época, en un nuevo tiempo, todo es nuevo. ¿eh? Siempre eh, somos, o mejor dicho, se nos dice que somos, ¿eh? o se nos adula, ¿eh? diciendo que somos inaugurales. ¿eh? Entramos en un nuevo tiempo, entramos en una nueva época, entramos en una nueva era. Eh, Ortega, Ortega y Gasset, eh, casi con toda seguridad, a esto le llamaría adanismo. Adanismo. ¿eh? Aquel famoso trabajo de Ortega, como Adán en el paraíso. ¿eh? El pecado o el error del adanismo es eso, es creerse el primer hombre. ¿eh? El adanismo es también, o podría definirse también, como una especie de... En fin, Emilio y Edo, al que le gustan hacer este tipo de construcciones, eh, sería el adanismo sería el adolescentismo. ¿Mm? El adolescente es esa simpática, simpática figura que se caracteriza, entre otras cosas, porque cree estar inventando todo lo que descubre. ¿Mm? Entonces, cuando descubre algo, él cree que es el fundador de eso. Entonces, cuando él descubre el sexo, pues el sexo empieza con él. Y ya está, cuando él descubre, no sé, una aventura, pues él es el que está fundando esa experiencia. Bueno, pues eh, digamos... Eh, el hombre contemporáneo, perdónenme que no diga los hombres y las mujeres porque es un poco fatigoso andar diciendo hombres y mujeres a cada momento. Eh, el hombre contemporáneo es adanista en ese sentido, pero es un adanismo obviamente inducido. El efecto de ese adanismo es, como les decía, la extrañeza respecto a lo que acaba de ocurrir. ¿Mm? Eh, eso, en el caso de. de ...de los jóvenes a los que se les alimenta es muy claro. ¿eh? O sea, eh, un joven, una persona, de, 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 yo qué sé, o un, un adolescente, una persona de menos de... ...bueno, menos de 20 años ya, es, ya está bastante hecho, pero son gente que te puede preguntar... ...oye, ¿en tu época existía tal cosa? ¿En tu época existía la rueda? Pues sí, existía la rueda, claro, sí, sí, y muchas más cosas. ¿no? Esta cosa, el pasado, aunque sea el reciente, uf, no tiene nada que ver con, con cómo vivimos... Es, es esa especie de supuesto, en su ignorancia o en su candor, esa pregunta es muy expresiva. Es decir, ¿existía eso que ahora está en el presente? Dando por descontado que es muy probable que no conocierais ni la rueda. ¿Mm? A lo mejor encendíais el fuego con palos y todo, vete a saber. ¿no? Eh, y por cierto, que a veces ese mensaje también cala en la gente no tan joven. Es muy curioso, ¿no? Como eh, eh, en muchas ocasiones la gente un poco más mayor. Eh, se refiere a los jóvenes como una realidad que se les ha escapado. Uf, es que hoy los jóvenes uf, saben unas cosas, ya, uf, como diciendo, he perdido comba, ya está, me he descolgado del mundo. Es que hoy los jóvenes crecen, uf, con, con, con 12 años saben tal, como diciendo, ya yo, yo no estoy en el presente. Eh, esto creo que no es solo anecdótico, creo que no es solo anecdótico, creo que eh, se está cuestionando... Ese adanismo cuestiona de una forma severa ¿eh? un mecanismo fundamental en nuestra relación con el pasado. En definitiva, eh, se ha dicho muchas veces, ¿cuál es la razón de ser del conocimiento histórico? ¿Eh? Aprender de nuestros antepasados, ¿eh? aprender de su experiencia. ¿Eh? Claro, eh, condición básica absolutamente ineludible de que podamos aprender del pasado es dar por, de, dar por descontado que esos antepasados son como nosotros ¿m? son los nuestros ¿m? son de alguna forma compartimos una identidad ¿m? entonces aprendemos fíjate en aquella época se planteó tal que bien recojamos esa actitud intentemos son como nosotros como nosotros nos precedieron en el uso de la palabra y de la vida, ¿eh? pero son como nosotros. Claro, eh, si nosotros cuestionamos eso, si nosotros nos creemos Adán en el paraíso, si consideramos a nuestros antepasados como otros ¿eh? otro, otros en el sentido perdón por la pedantería, no en el sentido franfurtiano, absolutamente otros, absolutamente extraños a nosotros, no hay nada que aprender. No hay nada que aprender. A lo sumo visitaremos el pasado como, por cierto, creo que lo visitamos hoy. ¿eh? No como el que va a aprender, sino como el que va de visita al pasado. ¿eh? O sea, el pasado como parque temático. ¿eh? Entonces uno ahí dice, hay que ver qué curioso cómo vivían en esa época, qué curioso qué costumbres tenían, tal. Pero no tiene nada que ver con nosotros. La actitud es esa, no tiene nada que ver con nosotros. Qué raros eran, fíjate, qué costumbres, y cómo, cómo podían vivir sin esto y sin lo otro. Pero eso, tenemos una percepción de extrañeza respecto a ellos. ¿Eso qué significa? Significa que estamos cortando amarras con el pasado. Estamos cortando amarras con el pasado. Y esto creo que, eh, creo que no es algo eh, en absoluto banal ni anecdótico. Y además creo que es una lógica en buena medida voraz. Porque eso incluso nos afecta a nosotros mismos. Nos afecta a nosotros mismos cuando pensamos en nosotros mismos en el pasado. ¿Cuántas veces nos ha generado un estupor inquietante ¿eh? algo de nosotros mismos? No solamente porque nos sintamos ridículos al vernos en una foto de hace X años. No, no, no. no va más allá de eso. Eso es la anécdota. ¿eh? Pero cuando nos vemos en esa foto o nos leemos en esos viejos papeles, etc., se puede producir, o mejor dicho, se nos invita no a que hagamos el esfuerzo de decir, bueno, ¿qué continuidad hay entre eso y lo que somos ahora? No se nos invita a que pensemos, a lo mejor ahí hay una clave de lo que somos ahora, sino justo al revés, a que nos desentendamos de eso. Ya no somos iguales, ya no somos esos. Nota pie de página, no es casualidad que en los últimos años hayan proliferado tanto teorías eh, que de una u otra forma defienden la idea de los múltiples yoes que critican la idea de la continuidad del yo y dicen que no, no, que en realidad digamos, en la vida de una persona fácilmente se dan diferentes yoes y en el fondo no tiene nada que ver uno con otro. Y empeñarse en decir que es el, el mismo yo, bueno, ese es un presupuesto, no sé, subjetivista, humanistoide, clásico, pero que no tiene nada que ver. Algo así como cada persona es muchas a lo largo de su vida y ya está. Es decir, que eso es, incluso se tiende a teorizar en los últimos años. Y digo, eh, y además creo que eh, se potencia y nosotros lo podemos reconocer en nuestra experiencia. Y pongo un, un detalle, pero que a mí me parece revelador. ¿eh? Un ejemplo, digamos. Ahí me llama la atención. ¿no? Eh, cada vez más, supongo que les habrá ocurrido alguna vez, ¿no? eh, estar viendo una película no de época. No de época, porque oh, si es una película de romanos, ahí no hay identificación posible. Si es una película, no sé, según la edad que tenga cada cual, pongamos por caso que los años 80. ¿eh? Que es una época que algunos de los presentes pueden recordar plenamente. Yo he oído muchas veces el comentario de, oh, sí, vi la película, pero oh, me costó mucho meterme en la película. Así, ¿por qué te costó? Hombre, porque claro, es que fíjate, no, sé, no había teléfonos móviles, apenas había ordenadores, los ordenadores, pues, en una pantalla muy pequeña, <coughs> Perdón, y un tubo muy grande, y todo eso me sacaba de situación. Me sacaba de una situación que esa persona que te lo dice la había vivido, ¿Mm? pero como le han cambiado el escenario actual. Si no aparecen pantallas de estas planitas de plasma, que tanto le gustan a Rajoy, por cierto, eh, o ese tipo de cosas, eh, entonces ya no me identifico, me descoloco, ya no puedo revivir una época que yo viví, ¿eh? habiéndola vivido, ¿eh? habiéndola vivido. ¿eh? Claro, uno se puede preguntar, vamos a ver, si tanto nos cuesta o tanto nos han empujado a que nos cueste reconocernos en representaciones bien recientes claro de verdad vamos a creernos que somos capaces de ponernos en el lugar de nuestros antepasados más remotos o sea te cuesta meterte te cuesta meterte en una película que evoca una época que tú viviste y si sí eres capaz de empatizar con un relato o una novela, pues no sé, sobre las luchas obreras o campesinas en Galicia a principios del siglo XX? Porque si, si no te identificas ni con lo que has vivido, imagínate lo que te queda lejos. Es decir, que en ese sentido, en ese sentido yo creo que, eh, si no queremos ponernos demasiado enfáticos, demasiado retóricos y decir que se han roto nuestras relaciones con el pasado, creo que están severamente dañadas están severamente dañadas. ¿eh? En este sentido, ¿eh? en el sentido de la base, el identificarse, ¿eh? el reconocer a ese protagonista del pasado como alguien en un sentido propio y fuerte, idéntico a mí. Eso por lo que respecta a romper las amarras o al daño que han sufrido las amarras con el pasado. Respecto al futuro, bueno, me parece que hay algo eh, muy claro, es decir, lo que yo les comentaba. A propósito de el convencimiento generalizado de, de que nuestra realidad no se puede transformar, significa que se nos ha alimentado o hemos llegado al convencimiento de una profunda incapacidad para proyectar futuro. Para proyectar futuro. Claro, eh, esta incapacidad para proyectar futuro. Este, eh, esta idea de, digámoslo así, no hay nada que hacer, la generalización del convencimiento de que eh, no hay nada que hacer, eh, es una idea que daña a su vez muchas otras ideas. Por eso yo les decía: es que me temo que eso que yo les empezaba diciendo respecto al pasado y al futuro hace tambalear el entero edificio de nuestro imaginario. Entonces, Hablando de esto en concreto, de nuestra incapacidad para proyectar futuro, de nuestro eh, abandono eh, de la posibilidad de transformar lo existente, claro, eso eh, afecta muy directamente eh, a nuestra vida y a nuestra vida en común. Eh, les decía hace un momento, eh, la menor propuesta de cambio hoy se califica como, como radical o antisistema. Eh, el horizonte de la izquierda reformista ya ha dejado de ser incluso el reformar para ser un horizonte de pura resistencia. Es decir, intentemos conservar lo mejor de lo que había, que no nos desmantelen por completo el estado del bienestar. Se ha abandonado cualquier expectativa de transformación y ya no digamos transformación radical de la sociedad. Claro, esto eh, altera el orden de nuestras ideas y muchas de ellas pasan a ocupar un lugar absolutamente distinto. Por ejemplo, se lo mencionaba antes, la utopía, el término utopía, el concepto de utopía. El concepto de utopía hace algunos años, hace algunos años, ocupaba un lugar en nuestro imaginario político bastante claro. Los digamos, en, en los años 60 y 70, eh, la utopía era reivindicada por los sectores pretendidamente más revolucionarios, con el objeto de dejar atrás a sectores progresistas, pero que se consideraba que eran más tibios, que eran más moderados, que eran más reformistas. De alguna forma, los, los utopistas... Llevaban a cabo los utópicos una especie de sorpaso por la izquierda de los eh, progresistas eh, moderados. ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy con el concepto de utopía? ¿Qué ha pasado a poder ser reclamado ahora por cualquiera, precisamente porque la utopía es una promesa de futuro tan exagerada, tan exagerada, que no tiene nada que ver con el presente? Que no tiene nada que ver con el presente. Es decir, lo utópico, la idea de utopía, ha quedado convertida en algo completamente inocuo. En algo completamente inocuo que ni siquiera nos sirve para identificar a nuestro interlocutor. Si uno está hablando con alguien que no sabe qué, qué posición tiene, qué posición política tiene, que haga referencia a la utopía, que diga, yo es que en el fondo soy un utópico. Bueno, no nos informa de nada o yo creo más bien, pero eso en fin, quizá, en fin, es una especie de reflejo así de, de viejo dinosaurio, ¿no? Pero más bien hoy, cuando escucho a alguien que dice, yo es que en el fondo soy un utópico, pienso, vale, o sea, tú eres conservador, me voy situando, me voy situando, pero dices que eres utópico. ¿eh? ¿Por qué? Porque la utopía, entendida como una ilusión abstracta, Situada en una posición de absoluta exterioridad respecto al mundo, indiferente a sus condiciones de realización, puede y de hecho es utilizada hoy por el más reaccionario, puede ser utilizada por el más reaccionario de los pensadores, en la medida en que no plantea, por definición, la cuestión del presente como algo que debe ser transformado. Entonces, hoy es muy frecuente que un conservador Sí, sí, yo, yo soy un utopista. O un utópico. ¿Qué más quisiera yo que una sociedad en la que no hubiera propiedad, tal, tal, tal? Y luego coloca la adversativa. Pero, claro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Como esto no es así, tal, 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 pues, en fin, vamos trampeando como podemos. ¿Eh? Por tanto, ¿eh? esta, esta obturación de nuestra relación con el futuro provoca efectos. ¿Eh? Otro efecto colateral de este eh, ocaso de las utopías y del desmoronamiento de cualesquiera discursos globales, es el hecho de que, constatamos hasta la saciedad, de que en el presente las diferencias entre las diversas opciones políticas se han convertido en irrelevantes, en prácticamente indistinguibles las unas de las otras. Lo cual es absolutamente lógico y casi obvio. Es decir, en la medida en que los objetivos a muy largo plazo apenas cumplen otra función que la meramente ornamental o decorativa, no resultan vinculantes. Uno a largo plazo puede decir que desea una utopía. Eh, los, llamados fin, los llamados medios, eh, medios para obtener esos fines, se convierten en los auténticos fines. Aquella vieja distinción entre medios y fines tiene que ser reconsiderada. Eh, bueno, además de ejemplos, me van a permitir que les cuente una anécdota. Eh, yo el año pasado participaba en la, en la cadena SER eh, en una tertulia que se llama tertulia de política. ¿eh? De política. Y en esa tertulia eh, participábamos dos políticos profesionales, para entendernos, eran Alberto Hernando del PSOE y, al principio, Jorge Fernández Díaz, el actual eh, ministro del Interior, y luego como no profesionales de la política, gente de la sociedad civil, pues una editora de Madrid que se llama Lourdes Lucía y yo mismo. Bueno, puedo contar la anécdota porque además eso, digamos, se dijo en antena, por tanto no es una cosa que, en fin, que se dijo off the record y yo podría estar deformando o revelando un secreto. No, eso se dijo en antena y, por tanto, lo pudieron oír cientos de miles de personas. ¿no? Que se supone que son las que oyen ese programa. Eh, en un momento dado, Lourdes Lucía, en uno de los primeros programas, digamos que sacó eh, la artillería de sus propuestas políticas mmm, fuertes. ¿no? Yo estoy, decía ella, a favor de ¿eh? una sociedad más justa con unos servicios sociales para todos, universales, gratuitos, tal, 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 tal. Iba subiendo la apuesta. Yo imagino, eso ya no lo puedo decir, que en el convencimiento de que eso marcaba una posición muy diferente a la que podía defender eh, un conservador como es Jorge Fernández Díaz. ¿no? Y resultó, en el fondo, muy divertido. En el fondo, muy divertido eh, la respuesta de, de Jorge Fernández Díaz. Lo asumió todo, todo. Bueno, yo también. Yo también estoy a favor de una enseñanza pública, gratuita, de calidad, una sanidad. Pública, gratuita, de calidad, es más, es más, eso lo dijo textualmente, ¿eh? estoy en contra del capitalismo financiero especulativo tal tal. O sea, uno oía y decía este señor debe ser trotskista y no lo sabe, ¿eh? o lo sabe y lo había escondido hasta ahora. ¿eh? Pero claro, es que eh, estar en contra del capitalismo financiero especulativo tal tal bueno, en algún sentido es gratis, es gratis, si solo es eso. El problema es, bueno, ¿y exactamente usted qué está, qué está dispuesto a hacer para hacerle un poquito de daño al capitalismo financiero, especulativo, etcétera, etcétera? Ahí viene el problema. Pero si se trata de enunciar objetivos absolutamente a largo plazo, uno puede enunciar cualquier objetivo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque una de las características de nuestra época es esta ruptura, esta desconexión entre los medios y los fines. Precisamente porque hemos interiorizado que nuestra sociedad no es transformable, porque este convencimiento se ha generalizado, ¿Eh? cualesquiera fines, por más utópicos que sean, pueden ser enunciados, ¿Eh? porque no vinculan a nada. ¿Eh? Porque a continuación viene la, 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 la adversativa que les decía. Pero, ¿qué más quisiera? Tal, tal. Entonces, ahora vayamos a los medios. Ya está. Y esto es en lo que ahora estamos. Eh, o más cosas. Para, no me quiero demorar mucho, pero quizás sí vale la pena decirlo. ¿no? Eh, otro efecto en nuestro imaginario colectivo de esta transformación. Claro, como ya no hay fines, en el sentido fuerte, en el sentido propio de la palabra, ayer, ayer lo estaba comentando con, con una compañera, con, con, con Carmen Adán, ¿no? Decía, bueno, es que en este momento eh, uno distingue a un progresista de un conservador en Europa porque el progresista es alguien que dice cosas tales como: bueno, pero no todo debe ser austeridad, debería haber alguna política de crecimiento. O, como mucho, dice: bueno, no todo tiene que ser capitalismo eh, financiero, debería haber un poco de capitalismo productivo. Este es el top, ¿eh? es el top de las afirmaciones por las que hoy recono uno reconoce a un progresista. ¿eh? Aceptemos que es escaso, que es como objetivos, no parece que sean realmente muy, muy potentes. Eh, pues les digo, otro efecto colateral de, de estas transformaciones, vinculado de forma íntima al anterior, es la extrema volatilidad con la que aparecen y desaparecen en la esfera pública horizontes y propuestas de transformación ¿eh? que se plantean, como se pueden plantear porque resulta atractivo, como transformaciones muy ambiciosas, pero precisamente porque son tan ambiciosas sorprende que desaparezcan con tanta facilidad, ¿eh? o sea, yo vengo de una comunidad autónoma en la que hace unos meses había unas propuestas que parecían no ya estratégicas, no, parecían históricas, históricas. Y ahora uno lee el periódico y tiene la sensación que los mismos que estaban haciendo propuestas históricas a larguísimo plazo ahora estarían dispuestos a, a negociar reformas tácticas a cortísimo plazo. ¿Mm? Y eso no deja de ser bastante llamativo. Pero insisto, insisto, yo no quisiera que esto lo leyéramos en una clave demasiado coyuntural y, por supuesto, demasiado personalista, en el sentido de es que los políticos. No, yo no estoy hablando de los políticos, que esto es otro asunto. Muy interesante, pero no es el que yo estoy planteando. El, lo que yo intento plantear es en qué medida, en qué medida efectivamente ¿m? se han producido un tipo de transformaciones en el modo en el que nos representamos nuestra inscripción en la historia que tienen, si no quieren que repita más veces lo del de edificio, que tienen una enorme onda expansiva desde el punto de vista de las ideas. Por tanto. Eh, he constatado esta especie de doble estupor ante el pasado y ante el futuro característico de nuestra situación actual. Dicho esto, hay una, un matiz eh, que me parece que es casi obvio, pero que conviene no dejar de subrayarlo. Y es, eh, estas incapacidades nuestras ante el futuro y ante el pasado, yo lo que afirmo es que informan más de nosotros que de la época en la que nos ha tocado vivir. ¿Mm? En parte ya lo había dicho. Cuando yo les he comentado antes, es curioso este convencimiento de que no hay nada que hacer justo en el momento en el que parece que se podrían hacer muchas cosas. ¿Mm? Por tanto, este doble estupor ante el pasado y ante el futuro está informando. Mucho más de nosotros que de la realidad. ¿Mm? No está informando este, este estupor de que la realidad efectivamente haya mostrado ser de un resistente, eh, en fin, metálico. No, no, que va. Eh, Frederick Jameson dice una cosa muy brillante: ¿no? dice, eh, hoy en día resulta, lo cito textualmente, resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Nos parece más verosímil el fin del mundo? ¿Nos parece más verosímil la catástrofe nuclear o el tsunami que va a asolar Nueva York? Nos lo creemos más eh, que el fin del capitalismo. Eh, pero podemos encontrar ilustraciones eh, en la misma línea. ¿no? Es decir, es muy curioso y, y esto mmm, tiene que ver con lo que les decía hace un momento. Eh, ¿Hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto ese convencimiento, claro, es que el convencimiento de que la realidad no es transformable es un convencimiento, como diría un filósofo analítico, completamente antiintuitivo? Completamente antiintuitivo. Es decir, la historia no deja de mostrarnos ¿eh? que el día antes de la transformación más revolucionaria en cualquier lugar del mundo. ¿Mm? Había mucha gente diciendo, oh, no hay nada que hacer, esto no hay quien lo cambie. ¿Mm? Es decir, la historia, por definición, es contingencia, es irrupción de la contingencia. ¿Mm? La historia constantemente crece, crece, que crece no quiere decir que progrese, pero crece, se desarrolla a contrapelo de muchas resistencias. ¿Mm? Y en toda época, siempre, ¿eh? incluso en España. ¿Eh? Antes, el día antes de que muriera Franco, había gente diciendo, uff, aquí no va a cambiar nada. El día antes. ¿eh? Siempre ha ocurrido esto. Es completamente, eh, digamos, antiintuitivo. Lo que ocurre es que, eh, digamos, la historia ha progresado venciendo esa resistencia. Porque no todo el mundo decía que no hay nada que hacer, sino que había gente dispuesta a decir, sí, sí, sí que hay que hacer, sí, sí, vamos a probarlo. Eh, hoy. Eso está tan arraigado, ¿eh? este convencimiento de la resistencia absoluta de lo real a toda transformación, que nos cuesta, nos cuesta literalmente entender, ¿no? nos resultan inimaginables eh, situaciones ¿eh? que se producían en el pasado y en el pasado reciente. Por ejemplo,. Eh, si hoy alguien plantea así, me refiero no a una discusión entre historiadores o entre especialistas, no, es una discusión, en una, una sobremesa, ¿no? pues eh, la necesidad de bueno, una cierta redistribución utilizando pues, los mecanismos fiscales ¿eh? de los que dispone cualquier Estado. ¿no? Bueno, eh, a mucha gente hoy le resultan rigurosamente inimaginables. Reformas fiscales orientadas a alcanzar una cierta redistribución de la riqueza que tendiera a una mayor equidad. ¿Mm? Esto, que, en fin, que como objetivo, pues eh, a todo el mundo le suena bien, pero probablemente la mayoría diría uy. Pero esto no es posible. Realmente nos dirían no es posible. Bueno, eh, hay un dato. Bien interesante. Y es eh, los tipos impositivos que existían en Estados Unidos ¿m? durante pues, la, la, los, los 30 años prodigiosos del 45 al 73. Que, que aparecía de refilón al que le gusta el cine, eh, pues estas cosas que aparecían de los impuestos, el tío Sam, tal, 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 eh, aparecía a veces ese, ese, esa idea. ¿no? Eh, los tipos impositivos para los más ricos llegaron a estar en Estados Unidos en el 91%. ¿sí? Y llegaron a tributar las rentas superiores a los 200.000 dólares ¿sí? en aquella época, a tributar al 93%, bajo la presidencia de Eisenhower. O sea, no de un presidente, ni siquiera demócrata progresista, no, no. Un republicano que además era militar. ¿Mm? Llegaron a estar a este nivel. ¿Mm? Hoy nos parece inconcebible. Bueno, el que nos parezca inconcebible, obviamente, está expresando una limitación nuestra. Porque está acreditado que esto se podía hacer, que esto era materialmente posible. ¿Mm? Si nos parece inconcebible, quiere decir que algo nos está fallando, a nosotros. A nosotros. ¿Eh? El capitalismo digamos, sobrevivía de esta manera ¿eh? sin mayores problemas. ¿eh? Eh, hoy, claro, la situación ha variado de tal manera en, en Estados Unidos ahora las, las grandes fortunas tributan alrededor del, del, del 20%, y si son beneficios del capital, el 15%. En España, con la SICAP, eh, tributan al 1%. Al 1% ¿eh? Bueno, lo importante es eso, ¿qué pasa en nuestro mecanismo mental tal que gen hemos generado o se ha generado en nosotros una, una profundísima extrañeza para relacionarnos con experiencias que están ahí al lado? Eso, insisto, para mí eh, muestra eh, una transformación profundamente negativa de eh, nuestra mentalidad. De nuestro imaginario eh, colectivo. Bien, eh, intento ir encarando la, la recta final de mi, de mi intervención. ¿no? Yo creo que convendría que todas estas perplejidades, aporías, estupores a los que he intentado hacer referencia, eh, no nos distrajeran de lo esencial, ¿eh? y es eh, la dimensión práctica de todo este asunto. Eh, ¿Cómo nos estamos relacionando con lo que pasa? ¿Qué tipo de inscripción en el presente tenemos? ¿Qué caracteriza nuestra inscripción en el presente? Y a mí me parece que eh, si tuviera que definir de alguna manera, de alguna manera eh, el signo de cómo hemos ido evolucionando, en nuestra manera de relacionarnos con lo real, yo hablaría, utilizaría la expresión naturalización, la expresión naturalización. Es decir, nos relacionamos con lo que nos ocurre, con lo que nos va a ocurrir en el futuro, en términos naturalistas. ¿Por qué lo digo esto? Yo lo diría en un doble sentido, eh, en un sentido propio y en un sentido algo figurado. En un sentido propio, porque eh, cada vez más cuando hoy en día hablamos del futuro, de lo que solemos hablar, o casi de lo único que solemos hablar o se nos habla, es de dimensiones, digamos, naturales del futuro. El cambio climático, la capa de ozono, el aumento de la población, los alimentos disponibles, el agotamiento de los combustibles fósiles. Las nuevas pandemias, hablamos del futuro siempre en esa dimensión natural, no en la dimensión social. ¿Mm? O sea, damos por descontado que en lo social, el orden social será prácticamente el mismo. ¿Mm? Eh, si acaso con aderezos tecnológicos, si acaso con aderezos tecnológicos, que eso sí habrá muchos, pero eh, el orden social, y si me apuran incluso el modo de vida, será más o menos como ahora más o menos como ahora y esto por cierto no me quiero demorar pero es un tema en este ejemplo pero creo que es realmente muy interesante eh, en los avatares de lo que se llamaba antes la ciencia ficción se nota mucho se nota mucho la ciencia ficción es un género pues, casi en desuso ¿Mm? ya prácticamente no funciona la ciencia social la, la ciencia ficción eh, la ciencia social es otro es otro caso es curioso el lapsus ¿eh? está bien el lapsus eh, en la ciencia ficción eh, no recuerdo el nombre, pero en fin, un, un escritor muy, muy acreditado de ciencia ficción incluso llegaba a decir últimamente eh, yo no quiero que me llamen autor de ciencia ficción, ¿Mm? yo hago literatura de anticipación, prefería denominarla así. Y si se fijan ustedes, incluso eh, la ciencia ficción, pongamos por caso eh, en el cine de, no sé, de la década de los 60 o 70, no, 60, en 70 ya aparece Blade Runner y ya es otra cosa. Pero en, en, la, en la ciencia ficción, yo que sé, de los 60, se da por descontado que en el futuro todo será distinto. Pero todo, todo. ¿eh? Nosotros iremos con unos trajes de neopreno, en fin, a alguno le habrá crecido las orejas. Bueno, en fin, todo. Incluso el país. Es decir, no solamente la tecnología, sino incluso la forma de vivir, toda habrá cambiado por completo. Eh, yo recuerdo. Eh, por contraste, ¿no? esta película de Spielberg, Minority Report, creo que se llamaba, eh, con Tom Cruise, no sé si se acuerdan alguno de ustedes, ¿no? eh, había elementos de ciencia ficción, elementos, que sí, efectivamente, había unas personas que tenían la capacidad de eh, anticipar la comisión de un delito. ¿eh? Y entonces, en fin, la policía detenía a alguien, decía, le acuso de que usted iba a matar a tal y lo metían en la trena, ¿no? Bueno, eso era lo de ciencia ficción, pero si ustedes recuerdan la película, eh, era muy llamativo que eh, exceptuando eso y un par de elementos del tipo de eh, el, el tráfico en las ciudades iba como por raíles, ¿no? o sea, los coches iban como en raíles, tal, exceptuando un par de elementos, el resto eran igual que ahora, es decir, los protagonistas llevaban pues americanas como llevamos aquí, vivían en casas pues como aquí, claro, a lo mejor la pantalla de televisión tenía otra forma, pero había sofás, sillones, incluso cortinas de cretona, todo igual que ahora. ¿Eh? Es decir, se daba por descontado que, bueno, que el orden de lo real, por tanto, no solo lo social, sino incluso la vida, sería fundamentalmente la misma, con eh, aderezos tecnológicos. ¿Eh? Pero ya está, que no iba a cambiar, que no iba a cambiar nada. ¿no? ...y me parece que esto es, eh, eh, como les digo, es eh, profundamente revelador. Eso es la naturalización. ¿Mm? Eh, eh, hablamos eso, si quedará hielo en el Ártico, si tal tal... ...pero lo que tiene que ver con nosotros, con lo humano... ...eso se da por descontado que seguirá igual, que todo seguirá igual. ¿eh? Eso es la naturalización. ¿no? Eh, y luego yo les decía, es una naturalización en sentido propio... Y también en sentido figurado, porque aquello que pueda ocurrir ¿eh? no es que eh, demos por descontado que es una fatalidad, pero lo asumimos, lo aceptamos, lo esperamos con la misma actitud con la que nos colocamos ante los fenómenos de la naturaleza. ¿Eh? Es decir, para nosotros, nosotros eh, recibimos la noticia. ¿Eh? De que la prima de riesgo ha subido o ha bajado o se ha mantenido con la misma actitud, digamos, entregada con la que vemos en el parte meteorológico si mañana va a llover o no va a llover. ¿No? Fenómenos de la naturaleza. Cosas que nos ocurren, que nos suceden. ¿eh? Ya no nos pensamos en términos de intervención. ¿eh? ¿Qué podríamos hacer para no? Eso ha desaparecido de, de nuestro horizonte. A mí me parece que esto es eh, lo, lo fundamental que hay que plantearse ahora. hay que, si lo tuviera que decir en, en términos de la propuesta de algún autor, a mí me ha interesado mucho la, la propuesta o la forma en la que eh, ha planteado eh, esta cuestión un historiador francés, françois acton, en un libro que se llama regímenes de historicidad. Y él ahí utiliza una expresión que me parece que es muy pertinente. Él habla de el presente caníbal, ¿eh? un presente que ha devorado el pasado y que ha devorado el futuro. En todo caso, en todo caso a mí lo que me interesa señalar ¿eh? es que eh, esta transformación por la que he empezado hablando de nuestro imaginario colectivo, efectivamente, ¿eh? es una transformación que... Eh, informa de nosotros mismos. ¿En qué sentido informa de nosotros mismos? Informa de nuestra debilidad. ¿Mm? No es que realmente el ser humano haya perdido toda capacidad de intervenir en el presente, pero el ser humano o el hombre del siglo XX y siglo XXI eh, ha interiorizado su derrota, ha interiorizado una derrota. ¿Qué derrota? Obviamente una derrota histórica. ¿Mm? Eh, el siglo XX eh, ha sido el escenario en el que han ido eh, fracasando proyectos de transformación de signo progresista con diversos matices. ¿eh? El modelo estatal colectivista de la revolución bolchevique, eh, el llamado socialismo real, finalizó definitivamente con la caída del muro. El keynesianismo había empezado a desmoronarse a mediados de los 70. Y la versión débil de la socialdemocracia, la, la tercera vía británica de, de Tony Blair, que intentaba ilusoriamente gestionar el neoliberalismo, fue absolutamente engullida. Eh, hay más elementos para explicar la derrota, que es una derrota real. ¿no? Pues bueno, los cambios socioeconómicos, que duda cabe que han dejado a... ...cualesquiera proyectos políticos de orientación progresista eh, sin base social. Eh, el fin del fordismo con la fragmentación del proceso del trabajo, con, en fin, con la desaparición de, de, del lugar fábrica... ...como un lugar de socialización, de organización política, etcétera, eh, ha desaparecido... Eh, Expresión de esto es lo que ha ocurrido con los sindicatos, lo que ha ocurrido con los partidos políticos, sobre todo los partidos de masas tradicionales que han ido siendo sustituidos por aparatos electorales, etcétera, etcétera. En todo caso, quiere decir que no, no es una transformación eh, digamos, metafísica, es decir, esta digamos, difusa conciencia de derrota ¿m? es la expresión de una, de una derrota real. Claro, está. No es simplemente que la gente de un día para otro, para otro se haya convertido en, en pesimista. Eh, lo que quiero decirles, en todo caso, para terminar, es que mmm, como, mínimo, como mínimo no deberíamos aceptar ese tópico eh, que constantemente se nos, se nos machaca por todas partes, según el cual, bueno, el ser humano no es protagonista de la historia, sino que la historia responde a mecanismos ciegos, autónomos, sobre los cuales no tenemos ninguna capacidad de intervención. Una cosa es que determinados sectores sociales no tengan en sus manos las riendas de la historia y otra cosa es que no existan tales riendas y sobre todo que esas riendas no estén en otras manos. ¿Mm? Nosotros, eh, efectivamente, nos relacionamos con el futuro en términos naturalistas ¿Mm? y eh, nos preparamos ante lo que se nos va avecinando, sea esto lo que sea. ¿Mm? Y lo recibimos, como les decía hace un momento, con la misma pasividad, derrotismo, resignación con la que decimos, a ver... ¿Cojo un paraguas o no cojo un... Bueno, aquí lo cogen siempre, pero bueno, en fin, en otros sitios, ¿cojo un paraguas para salir o no lo cojo? ¿eh? Bien, yo lo que digo es que hay algo muy obvio que no deberíamos eh, olvidar. Y es que eh, aunque nosotros visualizamos, nosotros, es decir, los que pertenecemos a la enorme franja de los desheredados, no pertenezcamos a ningún poder, aunque nosotros visualicemos el futuro como el territorio de la incertidumbre, lo naturalista, etcétera, etcétera, hay, no olvidemos que hay sectores que no solo están visualizando el futuro, sino que están trabajando activamente en el futuro. Quiero decir, no, 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 quiero, no quiero soltar ahora una especie de frase así muy, muy tronante ¿no? sobre los poderosos, no, no, es decir, eh, obviamente hay gente que está haciendo planificaciones. A décadas vista, claro está, en muchos ámbitos de investigación, de obras públicas, etcétera, etcétera. Es decir, hay lugares en los que efectivamente se está preparando un cierto tipo de futuro, ¿Eh? el que sea, pero se está pensando y trabajando. Insisto, aunque sea en obras públicas, es decir, cuando los chinos deciden hacer esa gran presa en el río Amarillo, eso llevaba diseñado y pensado y elaborado durante muchísimos años. Se sigue trabajando y se sigue planificando el futuro. Lo más significativo es eh, en qué medida se ha impuesto la ideología de los de que nos hemos descolgado del futuro. Y que, por tanto, lo que ocurre, ocurre, insisto, naturalistamente. Pero no es natural. Es tan social, tan humano, tan construido como lo ha sido siempre. Y por tanto, lo que hemos de empezar por hacer es eh, volver a pensar nuestro estatuto ahí y reivindicar nuestro estatuto y reivindicar alguna dosis de, de protagonismo en todo eso. Eh, no estoy eh, intentando resucitar o reeditar, eh, digamos, eh, optimismos históricos ingenuos. No. Pero miren, eh, ya que en los últimos tiempos en Francia... Se han puesto muy de moda autores que, en definitiva, eran discípulos de Althusser. O sea, Rancière, Badiou, ahora todo el mundo los cita. Yo creo que eh, valdría la pena recordar una de esas máximas que repetía el, el pobre Althusser, que, como ustedes saben, fue un señor que cayó en desgracia porque tuvo la. Infortunada iniciativa de estrangular a su señora, y a partir de ahí, pues, claro, la gente ya no lo leía con simpatía. Pero, en fin, antes de estrangular a su señora, eh, Althusser dijo una cosa pertinente, ¿no? Que creo que deberíamos recordar. Él decía: no hay sujetos de la historia, pero hay sujetos en la historia. ¿Mm? Lo que nos toca decidir ¿eh? es esos sujetos que estamos en la historia, exactamente qué queremos hacer en la historia. só so, a base de que non sei sé quanto nos queda por hacer, pero un poquito de guerra, en sentido metafórico, creo que todavía podríamos dar. Gracias por su paciencia. Paramos eh, 15 minutos e eh, volvemos. Puedo dejar todo esto por aquí? sí, sí. sí. sí.